3, 2. Hola, soy su amigo Enrique Jiménez y en VIP buscamos infundir visión para impactar a la comunidad y reflejar el poder de Dios. Hoy estuvimos compartiendo un mensaje sobre el reino de Dios, quiénes son merecedores de ello y quiénes no. Vimos en el 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9, que dice así: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Bueno, pues esta descripción nos podría quizá describir a la mayoría del mundo. Es por eso que Dios mandó a su Hijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 3, para morir por nuestros pecados. Dice que el que en Él cree nunca morirá, mas tendrá vida y vida eterna. Tú y yo necesitamos la vida de Jesucristo. Vemos que también Él nos da esperanza. En el mismo capítulo de Corintios, a partir del versículo 11, dice: y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Tú y yo necesitamos el Espíritu de Dios para tener vida y vida eterna. Así es que, amigo, yo te animo a que busques de Dios, te llenes de su Espíritu para recibir esa vida eterna que te espera. Este fue un mensaje VIP. Les deseamos una linda semana.